Panfleteros de Santiago, un documental original acerca de un grupo de jóvenes santiagueros que con un volante se atrevieron a desafiar al tirano Trujillo. Los volantes decían: atención, viva la revolución, abajo la dictadura. Entonces atrás decía, atrás, con perdón de la expresión, Trujillo es una... 27 fueron apresados en los barrios de Santiago, llevados en cepillos al macabro centro de torturas La 40. Allí fueron sacrificados, fueron torturados. Asesinados. A los panfleteros lo picaron y lo introdujeron en sacos. Un documental basado en hechos reales ignorados por la historia dominicana. El documental contiene escenas de violencia y de tortura. Se recomienda discreción. Primeramente le sacaron las uñas. Y después con un aparato de eso, del hechizo que le hacen a las vacas, los nombres, le hicieron en la espalda. La isla Saona. Por eso se supone que se pasó por la isla Saona. Le cortaron un brazo también. Cuando se llevaron a las Mirabales, él todavía estaba vivo. En las Mirabales dijeron que tenía, le faltaba un brazo. Y tenía todas las torturas que tenía. Ya no tenía las uñas, le habían quemado las tetillas, los testículos, fue horrible eso. Yo no he querido hablar de esto porque esto me remonta a ese tiempo. ¿Dónde están las tumbas ahí? ¿Dónde están las tumbas? Los mató el tirano. Era acción injusta.